Se me ocurrió pensar, vamos a revisar lo, lo que consideramos básico o sobreentendido: la radio y su conceptualización. Y a partir de ahí empezar a pensar al periodista eh, en el hacer de la radio. Eh, ¿Qué es la radio? Básico. Tres cosas se me ocurren a mí como para definir la radio. Toda esta, esta clase está preparada eh, desde saberes previos míos. No, no le voy a citar ninguna bibliografía. Porque en realidad es como, digo, ¿cómo les cuento esto a los chicos? Y se me ocurrió preparar esta clase. ¿Qué es una radio? Bueno, la radio primero es un lenguaje. Es un, único, un lenguaje que tiene la característica de apropiarse de un solo tipo de elemento para comunicarse, que es la sonoridad. Todo mensaje que construye la radio usa un único lenguaje, nada más, lo sonoro. Lo segundo que caracteriza a la radio es que es un medio masivo por excelencia. Se lo conoce en los conceptos, quizás ustedes lo vieron en Teoría de la Comunicación 1, cuando comienzan los primeros estudios de la comunicación en Estados Unidos, y el primer medio masivo que estudian, esos, eh, la Mass Communication Research, no sé si les suena este término, es al broadcasting. Y el broadcasting ellos van a llamar a aquellos medios de comunicación o medios de difusión que van de un punto a varios puntos. Es decir, surge de un lugar, una emisora, un espacio físico, que tiene una antena que emite con un estudio donde hay gente laburando, ahí haciendo varias cosas para que salgan al aire, es decir, un punto de emisión, a varios puntos de llegada que son los receptores de las casas de la gente. Eso es un broadcasting. Esta expresión hace referencia a eso, a una difusión de un punto a varios puntos. Eh, de ahí que se la considera un medio de comunicación masivo. Personalmente soy una convencida de que es realmente el primer medio de comunicación masivo. Siempre cuando se estudian los medios de comunicación, no sé cómo lo, lo vieron ustedes en medios, más, en, en medios de comunicación social, pero en general el medio que se considera el primer medio de comunicación masiva es la gráfica, el diario. Sin embargo, la gráfica o el diario tiene la limitante que requiere que uno esté alfabetizado. Aquel que no sabía leer quedaba fuera de la difusión que podría hacer un diario. Esto la radio lo pasa por encima y engloba mucho más público y sigue siendo, incluso en muchas partes de Latinoamérica, un medio de alfabetización. La radio educa en muchas partes de Latinoamérica, es un instrumento para que la gente tenga conocimiento que no lo podría tener si dependiera de un libro porque no sabe leer ni escribir. Medio masivo por excelencia es la radio. Lenguaje, medio. Y tercero, involucra una recepción individual y móvil. Podríamos pensar que la gráfica cumple también esta fun función, pero la diferencia es que la radio me permite estar haciendo otras cosas mientras yo recepciono el mensaje. Es decir, me permite a mí estar consumiendo la radio en movimiento. La primera tecnología que favoreció esto fue el, el transistor, perdón, cuando la radio dejó de ser a válvulas, es decir, era una suerte así como de lámparas muy grandes que alimentaban al aparato doméstico llamado aparato de radio y que permitía hacer la escucha de radio. Cuando aparece el transistor, que es, digamos, la forma más pequeña a través de la cual se podía condensar esa, esa recepción de energía, la radio empieza a ser móvil. De aquella radio, que no sé si se acordarán ustedes, pero yo me acuerdo de mi papá que escuchaba con la radio pegada a, al oído los partidos de fútbol en, el, en la cancha, cuando iba a la cancha con la radio de transistores. Hasta lo que hoy ya son las tecnologías digitales que me permiten que yo la radio la porte en mi celular y mientras voy o vengo de trabajar o voy y vengo de estudiar pueda consumir radio. Y además es individual. Cada uno escucha la radio a su manera, en su momento, a su gusto, eh, aunque esa radio esté compartida, por ejemplo, en una oficina. Siempre la escucha. Es una escucha individual. Pero además de ser una... Eh, de todo esto que yo definí, que sería una definición sociológica, si se quiere, de la radio, es una tecnología. Es una tecnología... Y esto quiero que por favor lo tengan en cuenta, porque acá vienen las grandes discusiones de qué es la radio y qué estamos entendiendo cuando aprendemos radio. Porque la radio es esto, no solamente un concepto, sino también una tecnología. Una tecnología que surge con, bueno, allá vamos a Hertz, si quieren, a Tesla, o eh, cómo se llama el, el Yankee este que, el, que le robó la idea, Marconi. En realidad, para mí la radio es de Tesla, pero bueno, no nos vamos a poner a discutir eso. Eh, la, la, estas señales que permitieron la emisión a distancia de mensajes que dieron origen a la radio es la característica fundamental de la radio. Es una frecuencia que atraviesa el aire y a través de ondas electromagnéticas, con frecuencia o amplitud de esa onda, llega a un aparato que necesita ese aparato que lo recepcione para que yo lo pueda escuchar. Sea por amplitud modulada o frecuencia modulada. La amplitud modulada nace con la radio, 1920. ¿Qué característica tiene la amplitud modulada? Bueno, cuando la radio se empieza a emitir, va a tener, por sobre todas las cosas, una programación de muchos tipos de productos generalistas, es decir,. Uno puede escuchar en un mismo horario: deportes, eh, espectáculos, periodistas, dramatización a través de un eh, radioteatro, un móvil, una conferencia, un recital. Todo esto junto, eh, la programación de una radio aparece porque es generalista. Generalmente en, esto pasa en las AM. Las AM son Naturalmente generalista y son desde sus inicios, desde 1920. Por lo tanto, los géneros que engloba son diversos y aparecen un montón de roles trabajando en una radio generalista, en una radio AM: conductores, operadores, movileros, productores, columnistas, eh, bueno, redactores. Hay un montón de roles que hacen posible la emisión de una AM. En general, las AM son más caras de sostener, por eso hay tan pocas AM. No porque se carezca de frecuencias de AM para ocupar, sino por el costo que significa desde su emplazamiento hasta su sostenimiento. Después están las frecuencias de FM que nacen en 1933. En Argentina se popularizan en la década del 80, eh, cuando, digamos, empiezan a entrar los primeros, a, las primeras tecnologías que permitieron la emisión en frecuencia modulada. En la década del 90 y en el 2000, estos, esta tecnología se hace más accesible, y más económica, y eso implosiona el mercado de la radio y hace que aparezcan más cantidad de FM. Y además tiene otra característica que, tiene, que está vinculada a cómo se distribuye la onda de llegada que hace que puedan convivir más radios en un mismo espacio que no sería posible en un mismo espacio muchas AM. Eh, ¿Cuál es la característica de las radios de frecuencia modulada? Es que estas, al tener mejor calidad sonora, incluso chicos hoy en día, Pónganse a escuchar una AM y escuchen una FM y van a notar que la calidad del sonido es diferente. Y digo, escuchen AM en frecuencia de AM, porque hay AMs, especialmente de Buenos Aires, que son retransmitidas en FM, pero eso no es FM, AM es la de origen. Las FM, al tener esta característica de tener mejor calidad sonora, porque la manera en que se distribuye la onda lo posibilita, yo no me voy a poner a hablar de lo técnico porque hago agua, pero en real, la, el resumen es ese, eh, la frecuencia modulada, al tener mejor calidad sonora, hacía que las radios se especializaran. Se empezaron a especializar por sobre todas las cosas en música. Pero también después las FM se empezaron a especializar en otro tipo de formatos, como puede ser eh, el deporte, eh, FM de noticias, FM religiosas, que hay mucho. Creo que es, hay una red que se llama Radios Marías, que, que es bastante grande y que son radios católicas. El formato de las radios de FM que surge en Estados Unidos se las conoce como radio fórmula. ¿Por qué? Porque es una fórmula tipo torta de una hora. Imaginen ustedes como si fueran una rueda de bicicleta con los radios, ¿vieron de la bicicleta? Donde cada uno de esos segmentos del radio tiene destinado una determinada acción, que en general son tres: música, locutor. Y artística. Música locutoria y artística está distribuida en esa torta en una proporción algo así como 75% música, 20% eh, locutor, no, 65% música, 20% locutor y el resto artística o 70, 20 y 10, una cosa así. Pero la mayoría es música, por eso identificamos. La FM con música, pero responde a la lógica de la, la fórmula, esa tipo torta, como yo decía, que tampoco les voy a hablar porque a ustedes, en términos periodísticos, no les, no les cambian nada y no tiene mucho sentido profundizar en las radiofórmulas. En general, las FM son, tienen géneros confluyentes, es decir, va a ocuparse de lo que es la especialidad de la radio es, y la radio de deporte va a transmitir eh, diferentes eventos deportivos, por lo tanto va a tener relatores, eh, va a tener siempre un locutor comercial, eh, un conductor, es decir, eh, y va a tratar contenidos que tengan que ver con eso, no, no va a tratar otra cosa. Los roles van a ser afines, eh, es más sesgada y por lo tanto involucra a menos gente, trabaja menos gente y eh, puede rendir lo mismo que una AM en cuanto a la captación y la atención y y la programación pero con menos gente en las FM hay excepciones que son las radios llamadas de corto alcance o radios comunitarias esas radios esos digamos grupos sociales que han encontrado en este formato la frecuencia modulada el modo de comunicar eh, necesidades de su entorno. Entonces estas radios llamadas comunitarias de corto alcance se convirtieron en espacios donde se hace lo mismo que se hace en la AM, pero en una FM, porque las AM desconocen las necesidades de ciertos grupos sociales y han encontrado, reitero, en la frecuencia modulada el modo estratégico de usar lo sonoro para hacer conocer sus propias eh, necesidades. Esta es una imagen bastante sencilla para que ustedes vean la diferencia que habría en cómo llega una onda de, de AM y de FM, porque eh, las AM son mucho más caras que las FM, ¿no? eh, porque su montaje es más complejo, porque tienen esta particularidad, eh, la onda de radio de AM puede saltar las montañas, como ustedes ven en la línea azul, porque choca contra ellas, va hacia la ionosfera, rebota y vuelve a, a otra antena receptora, que es la que permite la comunicación de una AM a otro lugar. En cambio, la, la FM, cuando llega a la montaña, rebota y vuelve. Por eso vieron que cuando uno está escuchando una FM y se va alejando de la ciudad, empieza a sentir interferencia y no la puede seguir escuchando o se le mete otra FM en la misma frecuencia. Bueno, estas cuestiones pasan por esto, porque es como si fuera más plana, o sea, como si fuera horizontal la, la onda de... Estoy diciendo una bestialidad, si me escucha mi hijo, que, que ingeniero electrónico me mata. Pero eh, es algo así como para que lo entiendan. Eh, la onda va derecha, la de, la de FM es paralela al piso y la de, la de AM rebota y vuelve, rebota y vuelve, porque es su característica. La FM, a diferencia de la M, lo que tiene es una mejor calidad sonora, pero obviamente menor alcance. También la radio ha tomado otros formatos, que probablemente sea lo que la mayoría de ustedes consuma, que no utiliza la, las ondas, no utiliza la misma tecnología de la AM y la FM, pero sí se apropia de la estilística de la AM y de la FM. Por un lado podríamos mencionar la radio digital. La radio digital nace en 1993. Eh, lo que nace con dos formatos que siguen vigentes. Por un lado podríamos mencionar la digital de distribución, que lo que hace es replicar a una AM o FM y la, lo mismo que uno escucharía en un receptor de radio, lo escucha en la computadora o en su celu celular porque lo está recibiendo a través de Internet. O, la radio digital de producción o llamadas radios nativas, que son exclusivamente digitales, ¿no? tipo Vorterix, eh, Bueno, yo soy muy mala con las radios digitales, pero sé que hay un montón de radios que son exclusivamente digitales, que emiten nada más que para eh, Internet y funcionan ahí solamente. La programación de estas radios digitales de producción nativa se asemeja mucho a la FM, pero absorbe rasgos de la AM, no es radiofórmula, como yo les decía antes, la que nació, eh, como las FM originarias que nacen como fórmula, es decir, que respetan esa. Vuelvo a la misma analogía, es, esos radios de una rueda de bicicleta, sino que eh, mantiene una flexibilidad en los tiempos que ocupa la voz y en los tiempos en que ocupa la artística o la música, diferente, más similar a la AM. En la AM ocupa mucho más espacio la voz que la música. A lo mejor puede pasar hasta una hora completa en una AM sin que se haya escuchado ningún tema musical. Bueno, las FM digitales... Perdón, las radios digitales son esta mixtura entre asemejarse a la FM y ser algo de la AM, porque finalmente es un espacio de comunicación sonora. Y yo incluí, porque no me parece que se lo pueda ignorar, a los podcasts que cada vez son más importantes en el mercado sonoro por sobre todas las cosas desde que Spotify los permitió la sindicalización de, de podcasts a su plataforma. Hoy la gente está escuchando mucho más podcasts. En Estados Unidos y en Europa la gente casi escucha más podcasts que radio. Eh, son en realidad, eh, no, no, no es lo mismo ni que la radio, ni digital o, o de frecuencia. Perdón, o de onda, eh, es en realidad, eh, puede ser, un podcast puede ser un recorte de un programa que se emite ya por aire o por digital, o puede ser un producto eh, único generado específicamente para ser consumido como podcast. Ahí, en este caso, si es un producto específico, eh, tiene una fre frecuencia de producción que puede ser semanal que puede ser mensual es muy raro que un podcast sea diario hay podcasts diarios pero que tienen que ver con la información eh, se considera que los podcasts son pastillas sonoras no es radio quiero que quede claro esto pero la manera en que se genera el producto de podcast Surge del lenguaje de la radio. La radio primero lo hizo. La radio, y cuando digo la radio primero lo hizo, me estoy refiriendo a la AM. Acá ya voy a entrar en un embudo en el que me cierro, y cuando digo radio, digo AM. ¿Por qué digo radio AM? Porque es la originaria, es el génesis de la radiodifusión. Y todo lo que viene después. Replica, replica, replica lo que la AM ha hecho desde sus inicios. Y es, es casi, casi diría, cierto, porque si uno escucha los primeros programas Magazine que existían en la década del 30, al 40, al 50, te maravilla lo bien que pensaban el mensaje sonoro y lo bien que lo trabajaban. Y hoy no se está haciendo nada totalmente nuevo. Por el contrario, se está replicando, mejorando como todas las cosas, ayornando a, a las nuevas escuchas, pero se sigue respetando esa estructura base, si ustedes quieren ese plano guía o grilla o plantilla, como se suele utilizar en lo digital, se hablan de plantilla, yo después agarro una plantilla y la transformo a mi gusto, pero hay una estructura base y es la de la AM. Y eso es lo que yo creo que... A mí me estuvo faltando explicarles en todo este recorrido que hicimos hasta ahora, para que ustedes entiendan por qué llegamos a hablar de la noticia radial de la manera que la tratamos. Porque la diferencia entre el podcast y la radio es que la radio la tenés que escuchar ahora. Si yo la quiero escuchar mañana, ya pierde la vigencia. Porque el contenido que trabaja una radio eh, tiene que estar fuertemente vinculado con la actualidad me queda pero como historia, como historia de algo. En cambio el podcast está pensado atemporalmente. Es un contenido que yo lo puedo escuchar hoy, el año que viene, dentro de 10 años y sigue siendo tan interesante o tan atractivo o tan vigente como en el momento en que se hizo la producción. La idea es esta, para entender cómo comunicar con el lenguaje sonoro se debe conocer el formato clásico de la radio, la AM. ¿No? Esa es la clave. Yo la tengo que conocer porque es como aprender a dibujar. Si yo no aprendo que existe la perspectiva, jamás, jamás voy a saber dibujar bien. Hay gente que ha hecho arte supuestamente como el arte es expresión sin conocer las reglas básicas del dibujo. Perfecto. Pero el que sabe las reglas básicas después directamente la transgrede porque las conoce y crea realmente arte. ¿Qué es lo que hizo Picasso? Él sabía que existía la perspectiva, la quebró y hizo una corriente eh, artística novedosa y que transmitió más que solamente una producción bella, sino todo una, un concepto de cómo entender eh, lo icónico y lo real. Entonces, si yo quiero apropiarme de la radio, tengo que conocer la M. Saber hacer radio es... Saber de radio. Esa es la clave. Hacer radio, sea que lo haga en AM, en FM, en digital o en un podcast. Yo tengo que saber de radio. Y para saber de radio tengo que empezar sabiendo qué es una AM. ¿Cómo se pone al, al aire una radio? La radio, para poder estar al aire, necesita de su programación. ¿En qué consiste la programación? Bueno... En la distribución durante las 24 horas del día de propuestas cerradas para un público específico. Esas propuestas cerradas se las llama programas. Entonces, es un conjunto de programas durante 24 horas del día que le da a un determinado público para que lo consuma. Es un rasgo de todos los medios de comunicación. El medio establece lo que se llama en comunicación el contrato. Establece un contrato con su oyente, eh, con su público. Y ese contrato se traduce en la programación, pero también se traduce, y yo lo puse acá como estilo, en los servicios informativos que realiza en la artística y en la identidad sonora, o artística o identidad sonora. Es decir, un medio se identifica, marca su perfil, marca su línea ideológica a través de los programas, la artística o ornamentación sonora que tiene ese medio y los servicios informativos. Vamos a las tres patas que marcan la línea editorial de un medio. Todo producto, toda radio tiene un paquete de propuestas que traducen su estilo o su forma de interpretar la radio. Si le están quedando dudas, después me, me dicen o me, me interrumpen, yo avanzo porque, no sé, avanzo. Eh, entonces decía, es, cada, la programación es un conjunto de paquetes cerrados, les había dicho recién, reitero esto, no, no busque mi bibliografía porque no, perdón, no, se me ocurrió escribirlo hoy porque me parecía una forma de de cerrar algunas ideas. Entonces, es un conjunto de reflexiones personales. Entonces, yo le decía recién que la, la programación está compuesta por un paquete de, que, cerrado, porque tiene un momento de inicio, un desarrollo con determinados bloques y un cierre. Es un paquete cerrado que busca un determinado público, que puede ser el interesado en política, el interesado en deporte, el interesado en entretenerse y pasar un rato busco un público y eso se llaman programas. ¿Qué son los programas? Bueno, justamente esto, propuestas sonoras, cuyo objetivo puede ser informar, entretener, educar o todas ellas juntas. En una emisión también es una emisión sonora que tiene una continuidad. Esta continuidad puede ser diaria, es decir, puede ir de lunes a viernes, o puede ser semanal, puede ir solo los sábados, solo los, los domingos. Puede ocupar entre una a cuatro horas. No hay programas menores a una hora. Si es menor a una hora, se dice que son micros. Y mayor a cuatro horas, es muy raro que una radio ceda tanto tiempo de su eh, programación a un programa con más de esa cantidad de horas. No lo van a encontrar, es muy raro. Antes era muy común que la primera hora de la mañana estuviese ocupada por un programa así muy extenso de cuatro horas que empezaban 8 de la mañana en general y terminaban a las 12, hoy es medio raro, la mañana está distribuida en un programa primera hora de 6 a 8 otro programa a lo mejor de 8 eh, o de 8 a 10 son, bueno, no sé la, los, los, eh, los, cada medio determina cómo distribuye su mañana pero es muy raro que eh, exista programas tan, tan, tan extensos. Eh, y puede ser el programa produ producción de la radio o puede ser de una productora independiente que compra ese espacio de la radio y produce el programa. Puede ser mixto, también no lo puse acá, pero puede ser mixto. Puede ser un producto entre la radio. Y la productora. Cuando digo lo produce la radio, quiere decir que la radio se hace cargo de los sueldos de esos que están haciendo ese programa en esa franja horaria. A eso me estoy refiriendo cuando es de la radio. Cuando es independiente, la radio, lo une, el único vínculo económico que tiene es con la productora que le viene y le paga el espacio, y la productora le paga a los empleados que ocupan los diferentes roles en ese programa. Esto quiero que se entienda. ¿Se entendió? Si hay alguna duda sobre cómo, cómo funciona el tema de los programas. Sí, sí, sí. Bueno. Eh, muchas radios, hay ciertos horarios que cuidan y no, no ceden esos espacios a programas independientes. Primera hora de la mañana o media mañana primera hora de la tarde o media tarde. ¿Por qué? Porque son los de lo que se llama el prime time en radio. Vieron que en televisión, no sé si escucharon el término también, porque yo doy por sobreentendido un montón de cosas. En televisión se habla del prime time. No sé si escucharon esa expresión. Prime time. ¿No? no ¿Le escucharon? Prime time se llama al horario de la programación de la televisión con mayor cantidad de audiencia. Se supone que el, hora, el prime time en televisión es de las 8 de la noche a las 10 de la noche, porque es el horario que todos los miembros de la familia están en la casa comiendo y mirando televisión. Es el horario más caro de la televisión. Es el horario de mayor competencia de la televisión. En radio no se llama prime time, se llama drive time, drive. Drive de manejar, yo soy muy mala con el inglés, drive time. ¿Por qué? Porque se supone que la gente cuando va y viene de sus casas escucha radio. O sea, si va y viene, pensemos en alguien en un colectivo o alguien en un auto. Entonces, ese es el horario de mayor competencia. Primera hora de la mañana, mediodía y 6-7 de la tarde, que la gente está volviendo. Esos horarios son los que la radio trata de controlar. Que es muy raro que los ceda, por lo menos las grandes radios, a productores independientes. Y eso los manejan, o sea, generalmente ahí es donde cierra o anuda su línea editorial con relación a los periodistas o al periodista que pone al aire en su Drying Time. Eh, Bien, le decía, lo primero, la, la puesta al aire tenía por un lado los programas, luego le hablé de la artística de radio, nosotros vamos a trabajar en este año, en segundo, trabajamos artística de radio, es un contenido que vamos a ver. La artística de radio es muy importante conocerla, porque la artística de radio también es parte del perfil de la radio. La artística es un mensaje sonoro que la radio tiene que tener para diferenciarse de otra radio que la gente cuando va este, corriendo en el buscando una emisora para escuchar hay algo del orden de los sonoro que enseguida lo hace dar cuenta que está escuchando la vida estación del siglo lt2 lt8 radio nacional eh, Futurock, rock vortex lo que quieran dial digital tiene que haber una identidad hay algo del orden de los sonoros que me dice que esta es la radio que estoy escuchando. La artística de radio va a comprender textos, cortinas, estilos de locución, jingles y hasta incluso temas musicales. Es decir, qué temas musicales se están emitiendo. En algunos casos, eh, más que en otros. La artística es supervisada por la radio siempre, incluso de los programas que ven de los espacios cedidos a otras productoras independientes. Hay radios que lo que le piden a la productora que le diga lo que quiere que se diga su artística y ellos se la producen sonoramente para que guarde una relación estética con la programación de la radio en cuanto a estilo de locución, en cuanto a a tipo de musicalización, etc. Es decir, hay varias cuestiones que la radio no lo deja librado al azar porque está cuidando su marca. Reitero, las radios son empresas. La, como el, la televisión, como, como los diarios, son empresas. Y toda empresa cuida la marca. La marca no se puede dibujar en un estante de supermercado, al lado de otra marca, se tiene que notar, se tiene que diferenciar. Bueno, en la radio, en el espectro sonoro de la posibilidad de elección de, de escucha que puede haber, la mía se tiene que destacar por algo y no puedo perder esa identidad. La artística viene a cumplir esa función. Y la tercer pata fundamental para toda radio, y recordemos que estoy hablando de AM. Después las AFMs, las digitales, se apropiarán a su manera de esto, pero son, reitero, la perspectiva, la base, la grilla, la plantilla de qué es radio. Decía, programación artística y la tercera, el servicio informativo. ¿Qué es el servicio informativo? Bueno, es un departamento, perdón, es un, es un espacio de la radio dependiente del departamento informativo de la radio. Nunca, nunca, nunca es independiente de la emisora. La emisora controla, es dueña absoluta del departamento informativo. Y yo, no sé si se los dije, porque lo digo todos los años y cada vez que hablo de este tema, lo reitero, es el espacio por excelencia para ingresar a un medio de comunicación. Y que a uno lo contraten en blanco. Que uno entre como periodista. ¿Cómo entro en un medio como periodista? En el departamento informativo. Es seguro, donde mi contrato va a ser todo el tiempo que la radio decida tenerme como empleado. No me contrata para un programa, que cuando el programa dejó de tener rating se, se lo saca del aire y por lo tanto quizás no me sostienen a mí como empleado de la radio si no me contratan mientras yo sea periodista informativista. El departamento informativo es de la radio. La radio te contrata, te tiene que tener en blanco sí o sí, porque les cae el sindicato de prensa con una guillotina. Entonces vos tenés que estar eh, afiliado y tenés que poder contar con la obra social de tu sindicato. Decía... Departamento de informativo se encarga del servicio informativo, propiedad de la radio y realiza el servicio informativo panoramas, que vamos a ver más adelante, boletines horario, que es lo que eh, intentaba que se trabajara en esta actividad, flashes y móviles. O sea, el movilero también es un empleado. Por lo tanto, el periodista redactor, el periodista de exteriores, es decir, el movilero, ¿El locutor informativista y el locutor de turno son empleados fijos de un medio de comunicación? Dos. Bueno, los flashes son una excepción en la radio. Lo usan mal algunos. Algunos hablan de flashes informativos, pero el flash es un género periodístico sonoro que solamente acontece cuando hay una excepcionalidad. Irrumpe la programación, no importa cuál fuere, para decir algo que no puede esperar al boletín informativo. Por ejemplo, se murió Kirchner, yo no puedo esperar al boletín informativo, lo tengo que decir ahora, salgo al aire y lo digo. ¿Y cómo se presenta al estilo de un suelto? Bueno, un lead, nada más. Una Perfect. titulación, si ustedes quieren. En bien, cambio el boletín sí. está siempre, cada media hora sale el boletín. Eso es algo ya parte de la estructura de la grilla de programación de una radio. No se puede obviar hacer un boletín en una AM. Cada media hora aparece. Bien, bien, bueno. Entonces decía, los roles que generalmente son dependientes del departamento informativo, el periodista redactor, el periodista de exteriores, el locutor informativista, y el locutor de turno, que en realidad las radios, chicos, están obligadas a tener un locutor de turno las 24 horas. Eh, hay horarios que la radio no tiene locutores de turno. Queda a cargo nada más que el operador, pero debería. Eh, y en el caso de las radios, eh, están obligados, ¿saben por qué? Porque el locutor de turno, y esto, eh, como para que tengan idea nada más. Lleva lo que se llama un libro de guardia. El libro de guardia, el locutor cuando inicia su turno, anota eh, Viviana, matrícula número, tiene que, todo el locutor tiene que estar matriculado, matrícula número, y comienza a llenar el, 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 el acta o ese libro de guardia, donde cuenta en todo el libro del acta de, en el, en el libro, perdón, de guardia, durante sus seis horas, todo lo que se emitió en el, al aire temas musicales, publicidades, quién habló, salida telefónica, todo tiene que anotar. Y eso es lo que supervisa después, en este caso, el ENACOM, por una forma de controlar el aire. Eh, lo mismo, toda radio va a tener un periodista redactor y un periodista de exteriores. Lo que puede llegar a no tener es un locutor informativista. Hoy casi no se sostiene ese rol pero las radios grandes, LT8, eh, LT2, están sosteniendo al locutor informativista en ciertos turnos. Los turnos, cuando yo hablo de turnos, estoy hablando de seis horas. Todo turno en radio es de seis horas. Hay medios turnos, que como su nombre lo indica, uno podría suponer que son tres horas, pero no, el medio turno es cuatro horas. Se paga menos. Pero es un, es, tiene que estar tan blanqueado como un turno de seis horas. Y es un personal de planta de, de un medio como cualquier otro personal de planta. Eh, estos turnos de seis horas los cumple tanto el periodista redactor como el periodista exterior, es decir, el movilero, el locutor informativista como el locutor de turno. Es decir, todo empleado que tiene la radio en blanco cumple turnos. Los turnos son de seis horas. Después te explotan, ¿no? Porque lo hacen trabajar más, pero te pagan por seis horas. Eh, esa es la realidad, chicos. No los quiero espantar, pero es. Bien, ¿cómo se distribuye la programación de una radio? Bueno, pensemos en una hora. Yo hice algo así como una torta acá. En esa hora, va, la 20, las 24 horas van a tener programas, ¿no? Eh, estos programas pueden ser especializados, es decir, programas de música de análisis político, de deportes, de espectáculos, no sé, pueden ser múltiples según eh, lo que la programación lo permita, o generalistas que se llaman aquellos programas formato magazine que tienen un poco de política, un poco de deportes, un poco de espectáculos, algo de humor, dramatizaciones, móviles exteriores, que son en general los productos de la primera hora de la mañana, y media tarde, que, casi tardecita, que suelen hacer propuesta estilo magazine. Eso tiene, después ese, ese, ese programa va a tener artística de, de la radio, o sea, en, en las 24 horas yo voy a tener, perdón, reitero, tengo 24 horas, tengo programas, tengo artística, que es que puede, si lo pensamos en una hora, si tomáramos una hora, la artística aparecería, o cada hora seguro, eso es por regla, siempre cada hora la radio de alguna manera se va a identificar, me va a decir qué radio estoy escuchando. De algún modo me lo va a tener que decir. O puede ser cada media hora, que también aparece, o cada cuarto de hora. Es decir, si pensamos en una torta horaria, mínimamente la artística de la radio va a aparecer cuatro veces. La artística puede ser una presentación un, nombrar qué radio estoy escuchando con el eslogan, siempre va a aparecer, siempre toda radio tiene un eslogan o puede aparecer como en el caso de los boletines con el anuncio de los servicios informativos con la marca de la radio. Siempre aparece la marca de la radio en todos los boletines informativos, porque es el producto generado y pagado con sueldos y todo por la radio y después están si pensamos en una hora pensamos que la artística se distribuye aunque acá haya un programa de cuatro horas y este es un segmento de esas cuatro horas están los servicios informativos del servicio informativo el servicio informativo va a aparecer con panoramas que pueden aparecer en la programación, en la grilla de programación, en dos momentos. Primera hora de la mañana, generalmente es de 5 a 6 o de 6 a 7. Al mediodía suele haber otro que es de 12 a 13 o de 13 a 14. Es muy raro que supere la hora, pero puede haber, ¿eh? eso va a depender de cada radio. Hay radios que tienen un solo panorama, que es el que nadie, nadie deja de hacer en ninguna radio, que es el primer panorama de primera hora de la mañana. Después, su distribución horaria le permite eh, no necesitar panoramas porque tiene otros programas de análisis político, de tratamiento de la información, que van trabajando contenidos sin que tenga que desarrollar un panorama. El panorama, como su nombre lo indica, y ya lo veremos después, es un paneo un recorrido de todo lo informativo del día. En general, en el panorama de primera hora de la mañana se lee la tapa de los diarios. Se comparte qué publicaron los diarios. Eh, y después tenemos, pensando en la hora, eh, de un, una hora como una especie de, eh, de unidad mínima de la programación, tenemos los boletines que van a salir cada media hora a la hora y a la media hora y que duran entre dos y tres minutos. Después están los móviles que generalmente aparecen en los boletines, a veces dependerá si tienen o no algo para compartir, o pueden salir durante la programación, aunque la programación sea independiente. Es decir, chicos, la radio siempre va a tener al movilero en la calle. Yo voy a una radio, le compro un espacio de tres horas. Y la radio me ofrece también el móvil, es decir, yo puedo usar lo que la cobertura del móvil para mi programa. Cuando pasa eso, el productor de ese programa dialoga con el movilero y le pregunta qué vas a hacer hoy, porque a lo mejor el productor tiene de invitado una misma persona que el movilero hoy tiene en su grilla de trabajo para ir a entrevistar también en relación a una inauguración de algo. Entonces, para no superponer contenidos, los productores suelen dialogar con los mobileros y acordar qué hace el mobiliario en la calle. No le dice qué tiene que hacer porque no, es, no le paga a él, le paga la radio, pero para que no haya superposición de contenidos. Pero puede disponer del móvil de la radio durante la programación. Y después aparecen los flashes, que como hoy explicaba más temprano, Quinan. Es solo, solo si hay urgencias. Hay este, formatos de radio que han hecho del flash como una especie así de copetería: flash, ponen un flash así y largan una noticia así como si fuera la más candente. Pero es una cuestión estética. El flash, como concepto periodístico sonoro, es eso urgente que aparece, irrumpe el aire y tiene que ser contado ahora y suele ser muy breve, estilo titulación o estilo lead de noticia. Eh, bien, entonces decía, esto es todo de la radio. La administración de los programas, cómo lo distribuyen en su grilla horaria, la artística, que es la que le va a marcar la, eh, digamos, la marca sonoro al estilo sonoro, y todo lo que comprende el servicio informativo, que es donde desarrollan el trabajo los profesionales que tienen relación de dependencia con el medio de comunicación y que realizan todas estas actividades. Les diseñé una página web donde les, les incluí todos los contenidos necesarios para que entiendan qué es un boletín informativo. Esta página web que ustedes pueden eh, ingresar a través del vínculo que yo les puse ahí en ese apartado. Trabaja varias cosas. Lo que a mí me interesa, más allá de esto, es, bueno, tiene un repaso que, al cual, cual pueden acceder, que incluye, la parte de repaso es la, la más lenta de abrirse siempre de las pestañas, pero se abre, ¿eh? No sé por qué tarda tanto en abrirse. Bueno, en la parte de repaso ustedes van a encontrar eh, el concepto de Noticia Radial, donde van a encontrar la clase virtual que yo di sobre Noticia Radial. Van a encontrar un video de Fernando Farías. Fernando Farías es informativista de LT8, redactor informativista y locutor informativista de LT8, donde él habla de algunos conceptos básicos para pensar cómo redactar un texto radial. Y después algunas capturas de algunas filminas que, eh, de los PowerPoint que estuvimos trabajando. Cuando ustedes van a contenido de esta página que les diseñé, van a encontrar los contenidos básicos de un boletín. Todo boletín tiene siempre el estado del tiempo. El estado del tiempo se puede presentar con el modelo clásico, es decir, HTH al inicio y HTH al final. Puede aparecer con HTH al inicio y al final agregar datos como visibilidad, vientos y presión. Y otros aparecen con el pronóstico extendido. Vamos a escuchar un boletín como para que. ¿Les parece? Yo a lo mejor lo estoy aburriendo acá. ¿Que escuchemos un boletín como para que a ustedes les quede claro cómo se construye? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a escuchar este que es más cortito, que agrega al final eh, visibilidad, viento y presión. El presidente defendió su gestión, cuestionó a los corruptos y burócratas y odió el lanzamiento de la candidatura Fernández-Fernández. Con el anuncio de Cristina Felipe Sola, bajó su candidatura. El referente del peronismo bonaerense, que había expresado sus deseos de competir en las pasos presidenciales, cierra líneas con la nueva fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner. Felicitó a ambos. Un joven de 20 años fue asesinado en un confuso episodio. El muchacho fue encontrado con un disparo de arma de fuego en el pecho, pero vecinos aseguran que no escucharon nada y que no hubo signos de violencia. Tenía antecedentes por robo y violencia de género. Trump presenta su nuevo plan migratorio que privilegiará a solicitantes mejor calificados. El presidente de Estados Unidos busca unificar a los republicanos del Congreso sobre este asunto. Los inmigrantes deberán aprender inglés y pasar una prueba de educación cívica, sostuvo el mandatario. El Central de Noticias, 8:30. El tiempo. 8 décimas, humedad 70%, vientos del sector noroeste a 22 kilómetros en la hora cielo nublado. Fernando Farías, Noticias 830. Más información en www.lacapital.com.ar. Eh, por ejemplo, les decía, el datos del tiempo es clave, siempre tienen que estar. Pueden aparecer de estos formatos como yo les dije. Hay algunos que no lo dicen. Eh, por ejemplo, no dicen alguno de esos datos, no dicen la hora porque se supone que cualquiera tiene un celular a la mano y puede ver la hora al inicio o a veces no la dicen al final, pero sí los datos aparecen de alguna manera porque es parte de los, del servicio que otorga el boletín informativo. Luego, todo boletín informativo va a tener datos que pueden ser de tercera mano que es decir, que se construye con datos de agencias o de otros medios, datos de segunda mano cuando surgen de, por ejemplo, alguien en una entrevista telefónica o en piso dijo algo durante la programación de la radio, se toma un extracto de esa entrevista y se reproduce en el boletín informativo. Esto es bastante habitual que las radios lo hagan y estos serían fuentes de segunda mano. Y después fuentes de tercera mano que serían aquellas que eh, las genera el mismo periodista y surgen de los móviles. El móvil puede ser de cobertura, es decir, un móvil que está cubriendo la calle, cubriendo acontecimientos de la calle, o un móvil fijo. Hay medios que tienen móviles fijos en tránsito, que se dedican nada más que a hablar de tránsito, otro en tribunales, primera hora de la mañana los programas suelen tener móviles de, desde tribunales o algunos que se dedican a los datos del tiempo, al servicio meteorológico. ¿no? Eh, bueno, yo acá les puse ejemplos para que ustedes puedan escuchar, les pido que lo revisen, los escuchen, después le hice una síntesis un poco más extensa de qué llamamos testimonios, o sea, segunda mano, qué llamamos eh, móviles, qué modalidad de móviles hay. Estos contenidos siempre aparecen en, en. Es decir, la noticia radial volcada al boletín informativo siempre va a contener estos elementos: estado del tiempo y datos noticiosos de tercera, segunda y primera mano. Acá también les puse un link a la clase virtual que yo di sobre fuentes, donde si quieren puedan repasar el concepto de fuentes. Y. Finalmente, ¿cómo se locuta el boletín informativo? Bueno, hay maneras de hacerlo, puede ser a una voz, uno puede escuchar boletines informativos leídos o solo por un hombre o solo por una mujer, a dos voces, pueden ser leídos por un hombre y una mujer, o por dos hombres, como son los ejemplos que yo les puse acá. Algunos al finalizar se identifican, dicen quiénes son los que locutaron. ¿Cuándo se hace esto? Bueno, cuando hay un informativista, generalmente el locutor informativista siempre se dice el nombre porque el locutor informativista sale solamente para leer el boletín. Entonces se identifica al oyente solo en ese momento. Y cuando hay un locutor de turno, porque yo acá les puse el ejemplo de uno solo leyendo el boletín e identificándose. Y el ejemplo de dos saliendo al aire e identificándose. En el caso de uno solo, puede ser que el locutor, que es el que lee la noticia, eh, haya estado su turno de seis horas sin haber hecho aire, porque, o a lo mejor la mitad de su turno, porque la productora que ocupa ese espacio trae su propio locutor y el locutor lo único que se dedica a estar llenando el libro de guardia. Entonces el único momento que ocupa el aire, el aire es en el boletín informativo, por eso es que usa ese espacio para identificarse. Escuchen los ejemplos, les va a servir de ayuda escuchar cada ejemplo de diferentes radios. Eh, y después todo boletín informativo tiene artística, tiene artística que incluye la apertura y cierre. Bueno, escuchamos este porque es bastante cortito sobre artísticas y ya no les tomo más tiempo, eh, pero ustedes esto después lo pueden navegar. Servicio Informativo Continental. Lo que tenés que saber en un minuto. La corte devolvió... Actualizamos el estado del tránsito en tiempo real. Te contamos que... Radio Noticias del Plata. Para una pelea mano a mano. Internacional. Deportes. Radio Noticias del Plata. Siempre antes. La red informativa. Noticias. Ahora. Informe del tránsito. Rosario. El tiempo de tiempo en la red Rosario. Nos elegiste por el fútbol, nos elegiste por los deportes. Estás por las noticias, por los anticipos. Sos parte de la red. La red Rosario. Pasión por la radio. Bueno, después lo pueden seguir escuchando ustedes cuando, cuando quieran, porque está todo el material ahí. Y después van a encontrar un videito cortito que también les hice sobre cómo se entona, eh, cómo se lee. Digamos, ustedes habrán notado eh, de lo poco que les reproduje, que hay como una velocidad y una entonación, un, eh, un volumen elevado en la lectura de los boletines, porque... Hay razón para que sea así de ese modo. Y bueno, si ven este videito que es bastante corto también, eh, van a ver algunos consejos.